Oportus Apostolio o Viña Valdepeñas loitarán este domingo polos tres puntos. Os noiesen chegan a quinta xornada do quinto posto da clasificación. Dúas vitorias, un empate e unha derrota. Este é o balance do Noia Oportus Apostoli na súa primeira andaina na elite do futsal española, toda agora. Os de Marlon Velasco comezaron a temporada con ilusión e bons resultados, algo que queren seguir amosando e conseguindo o domingo no seu enfrontamento contra o Viña Albalo Valdepeñas. Estamos contentos del inicio del liguero que llevamos. Creo que no contábamos con tantos puntos a día de hoy. La verdad que solo perdimos un partido y todo lo demás lo competimos muy bien. El otro día contra el Pozos creo que estuvimos a la altura. Sí que es verdad que ellos igual nos superaron en algunas acciones, pero al final conseguimos, bueno, el objetivo, ¿no?, que era competir con uno de los grandes y al final puntuar y sacar un punto. Así que muy buen inicio por parte nuestro. Os brancos agardan un partido moi duro e intenso, xa que visitarán a pista do terceiro clasificado da Liga Nacional de Fútbol Sala. Por los jugadores que tienen, por la plantilla que tienen, por la pista que tienen, el pabellón que tienen, la gente, el ambiente que tienen, bueno, pues se avecina un partido moi, moi interesante, ¿no? De esos que gustan jugar, que se viven, que son de intensidad moi alta, de tensión durante todo el partido. Y bueno, pues espero un Valdepeñas, pues eso, que en su casa va a salir a morder con el cuchillo entre los dientes, un equipo que físicamente son muy fuertes, que también te cuentan de talento, de jugadores de uno para uno. Bueno, pues habrá que estar preparados para todo, ¿no? Oportus Apostoli chega esta quinta xornada logo de empatar na casa ante un histórico como el Pozo, mentres que os seus rivais caeron derrotados no seu partido contra o Antequera. Polo que os de Marlon Velasco queren aproveitar a boa racha que levan fora da casa. Es uno más, ¿no? Y ellos ahí se sienten muy cómodos, se sienten arropados por su gente, les da ese plus a la hora de afrontar, de meter el pie, de ser más intenso, de tener esa garra en todo momento. Y bueno, pues al equipo rival, que esta vez nos toca ser a nosotros, debería darnos también ese plus de motivación, de estar metidos en el partido, de tener la conexión y la atención, de competir todos los balones y de lucharlos como nunca. A pista do Valdepeñas vivirá este intenso duelo da quinta xornada entre o terceiro e o quinto clasificados, partido que comezará ás 12:30 da mañá deste domingo.